Buenos días. El Ministerio de Medio Ambiente presentará el tema Tsunamis, una amenaza para la costa salvadoreña. Conozcamos sobre tsunamis y disminuyamos su riesgo. Cápsula informativa. Los tsunamis son una amenaza para la costa salvadoreña. Suelen ocurrir con poca frecuencia, pero cuando ocurren pueden ocasionar cuantiosos daños. Dan poco tiempo para poder reaccionar y movilizarse a lugares seguros. Se estima que en caso de generarse un tsunami local, este afectará a la costa salvadoreña en menos de una hora. Por lo tanto, es importante que todos los salvadoreños estemos preparados para saber qué hacer ante la amenaza de un tsunami. Tsunamis es una serie de olas o tren de olas, usualmente generadas por un movimiento sísmico del fondo marino. Tal como se muestra en estas imágenes, la mayoría de los tsunamis comienza cuando el lecho marino cambia de forma durante un terremoto. Un quiebre en una falla eleva el lecho marino cerca de una fosa oceánica y lo hace descender más cerca en la costa. Entonces se desata el tsunami como una cadena de presión y de presión en la superficie oceánica. El mar se recoge en la recoge de la costa cuando la depresión llega primero. Los tsunamis viajan a la velocidad de un jet en mar profundo, a unos 800 kilómetros por hora, tal como se muestra en estas imágenes. Pero las olas tienen pocos centímetros de altura y no pueden sentirse a bordo de embarcaciones. Bajan su velocidad a unos 36 kilómetros por hora y crecen tremendamente en altura al entrar en aguas poco profundas o someras. Pueden crecer hasta 10 metros de altura, golpear las costas con una fuerza devastadora e inundar rápidamente todas las áreas costeras bajas. Desde 1859 en El Salvador se han generado 7 tsunamis. En 1859 se generaron 2. En 1902, 1906, 1919, 2001 y 2012, según base de datos de la NOAA. Solo un tsunami ha causado víctimas mortales. Ocurrió el 26 de febrero de 1902. Ocasionó la muerte de 185 personas en Barra de Santiago y Garita Palmera, departamento de Aguachapán. El último tsunami ocurrió el 26 de agosto de 2012. Fue generado por un sismo de magnitud 7.3 con epicentro frente a la costa de Usulután. Según se muestra en estas imágenes, la altura de la ola fue de 2.3 metros e inundó unos 300 metros en la isla de Méndez. Personas que se encontraban en la playa fueron arrastradas por las olas, resultando algunas de ellas lesionadas. El Salvador posee 29 municipios con límites en la costa que podrían ser afectados por un tsunami. Los impactos pueden variar significativamente de un lugar a otro debido a la profundidad del mar, la forma y elevación de la playa tal como se muestra en estas imágenes, el estado de la marea al momento del arribo del tsunami. Según estudios realizados a escala nacional, las comunidades con mayor riesgo por tsunami son Garita Palmera, Barra de Santiago, Metalillo, Acajutla, La Libertad y Playa San Diego, Estero de Jaltepeque, Bahía de Jiquilisco, Punta Amapala y La Unión. Tal como podemos apreciar en estas imágenes, todas estas comunidades están ubicadas en zonas de poca elevación. Tiempo de arribo del tsunami. Tal como se muestra en esta modelación de esta imagen, los tsunamis de origen local llegarán a la costa salvadoreña en unos 30 y 45 minutos después de ocurrir un sismo. Las autoridades de protección civil tendrán muy poco tiempo para coordinar la evacuación, por lo tanto, la población en riesgo debe saber identificar las señales de un tsunami, conocer las rutas seguras y autoevacuarse. En esta imagen se presenta las zonas y rutas seguras de evacuación en la península de San Juan del Gozo, departamento de Usulután, según un estudio realizado por el Ministerio de Medio Ambiente.
Los tsunamis distales, como los que se pueden generar en Chile o en Japón, tardarían más de 8 y 15 horas para poder llegar a la costa de El Salvador. Se tendrá tiempo suficiente para evacuar en caso de ser necesario. Por lo tanto, es importante dar seguimiento a las alertas por amenaza de tsunamis emitidas por instituciones como el Ministerio de Medio Ambiente y el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico para conocer sobre los posibles impactos debido a la altura de la ola del tsunami según modelaciones o una cancelación de la alerta después de haber verificado en los sensores del nivel del mar que el tsunami no fue generado o que el tsunami, debido a su tamaño, solo afectará los lugares cercanos al epicentro del sismo y no a la costa salvadoreña. El MAR realiza el monitoreo de sismos y tsunamis de forma permanente y emite las alertas ante la amenaza que pueda ocasionar un tsunami. Para ello tiene una red de instrumentos como mareógrafos, sismógrafos, GPS, cámara web. En su centro de monitoreo realiza el procesamiento y análisis de los datos que estos instrumentos registran. Y en caso de identificar que ocurre un sismo y este tiene probabilidades de generar un tsunami, emite las respectivas alertas. La primera información llega al sistema de protección civil. De igual manera, se emite información por Twitter y página web para los medios de comunicación y público en general. El conocimiento es seguridad. Señales naturales de alerta de un tsunami. Un sismo fuerte es una señal de alerta de la naturaleza. Si usted está en la playa y la tierra se sacude tan fuertemente que no puede mantenerse en pie o se sacude por un tiempo inusualmente largo, un tsunami podría haber sido generado. Tal como se muestra en esta imagen, un tsunami podría ser percibido por un rápido descenso del nivel del mar, como si éste se retirara, exponiendo del fondo marino arrecifes, rocas y peces. El tsunami a menudo se acerca a la costa como una muralla de agua y rápidamente inunda tierra adentro. Un fuerte rugido, como si un avión o un tren se acercaran, podría ser oído en la medida que el tsunami se precipita hacia la costa. Ante la amenaza de un tsunami, siga las siguientes recomendaciones. Primero, movilizarse lejos de la zona costera, de ser posible, hacia zonas altas o cualquier lugar seguro fuera de la zona de riesgo. En esta foto se muestra personas huyendo de un tsunami en el centro de Hilo, Hawái, en el año de 1946. Otra de las recomendaciones es alejarse de ríos y esteros, ya que las olas del tsunami pueden penetrar por estos tierra adentro. Otra de las recomendaciones es busque edificios sólidos de varios pisos, de concreto reforzado, y suba hasta el piso más alto, o si es posible, al techo. Si no tiene tiempo, trepe a un árbol y aférrese fuertemente, tal como lo hizo esta persona que se muestra en esta foto. A las pequeñas y medianas embarcaciones, abstenerse de zarpar durante las siguientes horas después de ocurrido el sismo. Estar atentos a los informes que emite el Centro de Monitoreo del Ministerio de Medio Ambiente y atender las recomendaciones brindadas por la Dirección General de Protección Civil. No lo olvides, ante la amenaza de un tsunami, aléjate inmediatamente de zonas costeras bajas. Muévete tierra adentro a sitios más altos. Corre si ves un tsunami venir. Muchísimas gracias.